¡A puño limpio! Bienvenido, Marcelo Marcote. Acaban de cambiar de canal todos los menores de 80, digamos. Más o menos. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bien, contento de estar acá. Qué bueno. Nos costó traerte, tuvimos que simular un... Sí, que viniera con el doctor, las cajas, pedimos todo. Una ambulancia para que llegue Marcelo Marcote. ¿Cómo andan? Muy bien, Y te fuiste ambientando, ¿no? A medida que iba pasando... Me costó hacer... El rato dijiste... Hace 30 años que... Ahora estoy contento de estar acá. Ahora estoy contento. Bueno, me imagino que vos tuviste mucho trabajo en la tele, pero en otra tele. En la tele... En la vieja tele. En la vieja tele, claro. En la vieja tele, claro. La tele, en el teatro, en cine. Perdón, en la tele blanco y negro. Sí. En la tele blanco y negro, claro. Claro, encima de eso. Claro. Y cuando ves la tele ahora... Comparando, le saca, digamos, el color, hace así, dice, no, mucho color. De esa época que decís, la tele está recambiada. A ver, hay adelantos que mejoraron la imagen, es una tele más desestructurada. Sí. Más dinámica, digamos. Sí. Pero me parece que una como la otra son muy válidas, porque para que haya esta tele... Tuvo que existir la otra tele. Obvio. Claro, no, porque de este lado, digamos, el trabajo de la ficción está bastante complicado para nosotros, para los actores. Entonces, digo, vos laburaste en una tele donde había mucho laburo. Mucho trabajo. Sí. No se importaban novelas, programas. Todo local, todo nacional. Era todo acá y había una cantidad de actores muy grande. Sí. ¿A qué edad arrancaste? Sí. Arranqué a los 5, 5 y medio. Chiquito. Vamos a empezar a ver cosas de cuando eras muy chiquitito. Sí. Karin, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por venir. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenido Marcelo también. Gracias. Vamos a empezar a recorrer la carrera de Marcelo Marcote como actor, allá por el año 72, 73, porque vamos a ir a ver la película El profesor Tirabombas, donde lo vamos a ver de alumno de Luis Sandrini. Luis Sandrini, claro. Y también en Siempre Fuimos Compañeros, sentado a la mesa de Fernando Sí. Mira. ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Zanahoria! ¡Señor maestro! ¡Señor maestro! ¡Esta niña me está diciendo zanahoria! Margarita, póngase de pie. ¿Cuántas veces le voy a repetir que no se dice zanahoria, sino zanahoria? ¿Zanahoria? ¿Qué es eso? Además, este niño no es ningún zanahoria. ¿Estamos? Sí, señor maestro. Bien, entonces vaya al pizarrón y escribe 10 veces no debo insultar a mis compañeros. A ver si así no se lo olvida. No hay tiza, señor maestro. ¿Cómo que no hay tiza si esta mañana había 3 barritas? Las usó él. ¿Se puede saber qué diablo has hecho con las 3 tizas? Y me sequé la tinta. Pero... Yo tengo hambre. Y yo también. Pero en un momento que ya va a estar la polenta. ¡Otra vez polenta! Los brazos, los brazos. ¡Levante! Se atoró. Claro. Le va a salir la cabeza. Don Van de la cabeza atrás. Ya pasó, ya pasó. Gracias, ya estoy bien. Paulita, curate que vino el flaco. No vuelvan tarde. Chao. Le digo, chao. Mozo de restaurante, bañero, estudiante de medicina y además remisero. ¿Cómo era para que le alcance el tiempo? Es un fenómeno el flaco. ¿Cuánto hace que no ves esto? Hace muchísimos años que no lo veo. La verdad, no sé de dónde lo consiguieron este material. Qué bárbaro. La verdad que laburar con Don Luis fue un lujo. ¿Cómo era el trato? Claro. ¿Cómo era? Porque era otra época, además. Además de ser una estrella, eran otras épocas. Una persona muy cálida. Muy cálida. Hay un ruido raro en el estudio. No sé si se va a caer un farol, si está por aterrizar un helicóptero. No, es como que pero no que alguien lo desenchufe porque... Parece un espiedo, viste, que está... Pero apáguenlo, o sea, no lo estamos usando ya eso. Fue. No sé qué es un farol, ¿cómo llegaste no a la tele? ¿Cómo fue eso? A ver, el... O al cine, no sé qué hiciste primero. No, tele, tele. Tele. El marido de la maestra de Jardín de Infantes era fotógrafo. Sí. Concursaba, él trabajaba con expresiones de distintas figuras, de adultos, de chicos, y necesitó sacar una foto de... necesitaba la foto de un chico. Sí. Habló con la mujer, nos pidieron permiso a los padres, nos fotografiaron a 5 o 6, quedó con la foto mía. Él gana un concurso y al poco tiempo le empieza a trabajar en publicidad y me llaman para hacer una publicidad. Que es una publicidad hace mucho tiempo de un café que todavía está en el mercado. ¿En serio?
Y fui. Ah, o sea que empezaste con la publicidad. Y un tío mío dijo, llévenlo, que es un cara dura. Y así empezó todo. Cuando me quise acordar... Estabas metido ahí. Pero vos que, si te acordás, ¿tenías ganas? ¿O era, para qué? No quiero, bueno, voy. ¿Cómo qué sentías? Las dos cosas. A veces tenía ganas, a veces tenía ganas de ir a jugar. Claro. La verdad que las dos cosas. Porque era toda una responsabilidad. Tuviste personajes muy protagónicos. La verdad que es, sí, uno lo mira ahora con retrospectiva, sí. Y te das cuenta que, bueno, trabajé durante toda mi infancia. Claro. Si bien tuve la posibilidad de jugar, yo creo que hoy a la distancia digo que me faltó juego. No, bueno, y que además te cuento que las leyes hoy no permiten laburar como tantas vos horas, trabajabas claro. Tantas horas o en el teatro como hacías las funciones y igual, todo. Igual se firmaba en el contrato que se me respetaban los horarios. Sí me acuerdo, yo llegaba al estudio y se hacían primero mis escenas. Bueno, de hecho, sí. Te recibiste de médico, o sea, terminaste el primario, el secundario. Mirá, fui a escuela pública, hice la primaria, la secundaria en pública y soy egresado de la UBA. Así que... ¿Y cómo era en ese momento la fama? Porque en esa época no había muchos actores chicos. Estaba Andrea del Boca, vos y dos más, no sé quién más estaba. No había... Gabriela Toscano, que recién Gabriela empezaba. Gabriela Toscano también. Pero eran Marcelo pocos, Chimento. No es como hoy, está lleno de chicos en la tele. La verdad que la fama es difícil para un chico. Porque vos cuando sos chico querés jugar, querés tener tu espacio y que te vengan, que te cargoseen. A veces me enojaba. Claro. Que te agarren del cachete, claro, por ejemplo. Claro. Que te agarren del cachete. No, sí, siempre hay una señora que te dice, ¡no, o un beso así mojado de alguien que no conocés. Sí, no, otra vez. Y después, ¿cuándo fue la decisión de salir y decir, yo ya esto no quiero más? Cuando terminé el secundario, yo tenía la idea de hacer medicina, no sabía si me iba a animar, si era realmente mi vocación. Hablé con mi viejo, me senté, le dije, mira papá, yo quiero estudiar medicina. Y me dijo, ¿estás seguro? Sí. Me dijo, bueno, yo te banco. Mirá qué buena respuesta, ¿no? Sí, porque... mi mamá me decía, pero fíjate, mirá, son muchos años de televisión. Era al revés, en vez de te vas a morir de hambre, claro, viste que siempre es... Pero era la idea, hice primero una terciaria no universitaria, que es hemoterapia, y después me di cuenta que el hospital era un lugar que me era cálido, que me era me permitía proyectarme, que era lo que yo quería hacer. Y de hecho, fuera del aire, que estábamos hablando de tu carrera, hablabas con un amor de tu profesión y de tu hospital y de tus compañeros. Era una charla que tranquilamente podríamos reproducirla acá, pero no hace falta. Pero vos te sentís mucho, mucho amor por lo que haces. La verdad que son muchos años. Yo llevo casi 30 años de médico y apuesto a la medicina pública. Me encanta la medicina pública. Y es como que todos los que estamos en el sistema público nos estimulamos unos con otros. Se bancan. Nos bancamos, exactamente. Y así nos pasó en la pandemia, nos bancamos todos con todos. Fue la única manera de sobrellevar esta... Nos contaste del aprendizaje que hiciste en ese momento. Y ahora, Karin, ¿nos vas a llevar a un combo de qué? Un combo de películas, de comedias de aventuras. ¡Epa! Vamos a verlo a Marcelo Marcote en Un viaje de locos, donde va a estar encerrado en un avión junto a Carlos Persiavale. Y también no. En Las aventuras de Piquín, lo vamos a ver hablando con un pececito. Y también acá aparece Gabriela Toscano, mira. A ver. Ah, sí. ¿Vos sos el aviador? Ah, sos otro colado como yo. Yo soy el hermanito de la chica que ganó el concurso. Y tengo que cuidarla porque es huérfana, ¿sabés? Che, ¿me haces un agujerito que se me mueve un diente loco? Es terrible ser mujer y ser huérfana. Uno no porque está acostumbrado, ¿sabés? Te salpicaste. ¿Vos también sos huérfano? Yo también soy huérfano, sí. Ya me había dado cuenta. Porque tenés cara de huérfano. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Vos te llamas Carlos? Parece que te buscan. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? ¿Salir? Ah, claro, y me descubrís a mí. ¿Cómo? ¿Vos no tenés pasaje? Ah, ¿voy a tener que viajar en esta bodega hasta Bariloche? ¿Y qué clase de colado sos, si no? ¡Marcelo! ¿No puede ser? Sí, Marcelo, no te asustes. Pero los peces no hablan. Necesito que me ayudes. En las islas hay un arroyo. En él vive mi hermano. Y hablarás con Piquín. ¿Piquín? Sí, ese es el nombre de mi hermano.
El precursor de Nemo, el precursor era. Mirá, dos conclusiones. Siempre hice de pibe pobre. Bueno, nunca hice un nene bien. Y la segunda, hablar con un pez. Esa película es malísima. Malísima. Este pedacito estuvo bárbaro igual, ¿eh? No importa. ¿Cómo era recordar la letra? Porque era fácil. Al principio me la leían y yo repetía como un loro hasta que me acordaba de memoria auditiva. Después se hace un entrenamiento. Vos sabés cómo es un entrenamiento diario y se hizo más ameno, pero al principio me costaba. Y Migre, que no te dejaba cambiar ni una coma, que uno tenía que tomar aire y respirar para la frase entera, para terminar hasta el punto. Esa letra, ¿cómo era? Mamá se sentaba 12 horas. Se sentaba y había que repetirlo. Yo tengo una anécdota muy importante con Migre. Hacíamos teatro con tu mamá en Mar del Plata. Mar del Plata, sí, con Armando. En el Regina hay una obra de Migre. Y estaba Tincho Zavala. Y ya llevábamos como 2 meses haciendo la obra y ya la obra era otra. Habíamos cambiado completamente. Ya era otra obra. Y un día vino de sorpresa a ver la obra. ¡Ay, Dios! Se acabó la obra. ¡No! No, claro. La terminó. Quería cuchillar. Sí. Mira, estamos viendo imágenes. Les creo. Mirá, ahí está Migre, Satures, ¿no? Sí. Arnaldo. Arnaldo. Ya está mi doña Irma. Claro. Bueno, en esa temporada. Sí, en esa temporada. En esa temporada. Que me acuerdo que salían ustedes, Arnaldo, vos, y se caía el teatro. Lo que era impresionante. Mirá, Alberto fue para mí el mejor escritor de novela que tuvo la Argentina. Sí. La verdad que era. Le dio un perfil social, porque para hacer una novela en ese año, en esa época, como Rolando Rivas, donde se tocaban temas que era muy difícil tocarlos en la Argentina en ese momento. Sí. ¿Y claro te tocó actuar algo que no correspondía con tu edad? Porque viste que a veces a los chicos les hacen hacer cosas Yo era chiquitito, entonces ya tenía más edad, pero figuraba menos. Ah, chiquitito te refieres de tamaño. No, siempre era chiquito, entonces parecía menos edad de la que tenía. Ah. Y por ahí hacía un papel de 6 años y tenía 9. ¿Es así? Mirá. Era para pagarte menos. Ahí ves, era tratando de enseñarle la letra para que no dijera otra cosa. Y después mamá Irma, ¿qué hizo? Le dijo hacer cualquier cosa. ¿Y te pasó alguna vez de estar como médico y decir quiero volver a actuar, o extraño, o me gustaría? La verdad que no. Me gustaría hacer radio. Yo te contaba recién que una de las cosas que me quedó pendiente en mi vida es hacer radio. Siempre hice lo que quise. Cuando sienta que la medicina no está, tendré que cambiar el rumbo. Pero siempre no radio hice, que tenga que ver con la medicina, sino con la música. Con la música, con la información. ¿Y qué pasaba cuando empezaste a estudiar? Y vos recién claro, eras conocido, aparte. Claro, recién saliste de la tele y empalmaste ahí. Pero ahí creo que tiene que ver ahí la inteligencia de mis viejos que me mandaron a un colegio estatal. Entonces tuve que convivir. Y después me adapté totalmente. Tenías algún gilastrún que te cargaba, bueno. Siempre hay. Y después, no, la gente bien. Sí, bueno, a ver, yo nací en Avellaneda, soy de barrio. Sí, estabas acostumbrado a lo que hoy es bullying, que en esa época era que te carguen, te tomen de punto. No, la verdad es que nunca me hicieron bullying. No, es aparte que tenía. Pará, mirá, ahí cuando te recibiste, estás con más cara de Marcelo Marcote. Ahí tenés más cara de Marcelo Marcote. Y el pelo. Esta foto. Y esta foto, hay gente que allana casas. No, como algunos invitados que dicen, ¿de dónde sacaron esta foto? Y le dijimos, de tu Instagram. Claro. Sí, estoy con mi mamá y mi papá el día que me recibí. Qué bueno eso. No, también podía pasar que te tocara algún paciente cuando ya eras médico que dijera, ¿pero que estás grabando una escena o me vas a atender vos a mí? ¿Usted es actor de verdad? ¿Doctor de verdad o está actuando? No, mira, lo más gracioso que me pasó con un paciente, me voy a Mar del Plata de vacaciones y estoy en Llor, en la playa. Vengo caminando y me encuentro a Barbarita, que me sale al cruce, me mira y me dice, ¿qué haces vestido así? No podía entender que yo estuviera en Llor de baño. Sí, que seas normal. De baño. Bueno, vamos a ir al cine. Karin, por favor, año 75, si puede ser. Sí, nos vamos a ir a ver un clásico de la cinematografía argentina, como es Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Fabio, donde Marcelo Marcote le dice a Nazareno Cruz que él hace las mejores fogatas. Nazareno, ¿no querés un fuego para saltar esta noche?
Todo el mundo dice que era mala. Nazareno, ¿querés que te haga un fuego para saltar esta noche? Yo hago las mejores fogatas. Griselda, qué bonita que sos. Yo hago los mejores fuegos. Griselda, qué bonita que sos. Griselda, si querés te haré un fuego para saltar esta noche. Qué placer haber trabajado con... haber sido dirigido por Fabio. Qué placer. Imagínate lo que fue para mí. Es de esas personalidades que no te olvidas más. Una voz muy particular. Sí, porque transcienden a su rol de director. Totalmente. O sea... Y vos mirás las películas de Fabio, tienen otra imagen. Sí. Y esa película es... Yo creo que nadie me sacó más lindo en televisión que Fabio. No, claro. Realismo mágico, y que además nosotros no solemos hacer ese tipo de género. Maravillosa. No, la verdad que es algo que... De esas cosas que uno se guarda, una es haber trabajado con Leonardo Fabio. Qué bárbaro. Y no creo que te haya pasado, porque sería... Lo sabríamos todos, pero de atender a un actor que haya trabajado con vos y vos como médico tener que atenderlo. No me pasó, no. No, porque se dedicó a la pediatría. Entonces, ya eran grandecitos. Claro, pero por ahí, un hijo, nieto o algo. No me ha pasado. Yo me imagino cuando decís tu nombre y apellido, porque creo que es como un sello. O sea, vos decís Marcelo Marcote y te lleva... Pero eso es antes, ahora ya no. Ahora no tanto. No, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque no. Marcelo Marcote es como... Las abuelas se acuerdan. Claro, obvio. Ahora lo que me pasa es que empiezo a atender pacientes que me traen sus hijos que fueron pacientes míos. Es decir, la mamá la fue segunda generación. Mío. La segunda generación. Y ahí me agarró el viejazo. Ahí decís, me voy a la radio que no me ven. Ay, no, claro, me agarró un viejazo ahí. Claro, y sí. Y son las abuelas de esas madres que le dicen, pero yo este nene lo vi de chiquito actuando. Bueno, eso no falla, ¿eh? Por tu edad en la que trabajabas, ¿no tenías amiguitos, compañeros de elenco? Pocos. Porque ahí cuando hiciste de... No, sí, con Gabriela compartimos mucha... Sí, pero no muchos más, digo, no es que había... Muchos. Con Pablito Rago también trabajé, hemos trabajado con... Pero no había, es cierto lo que vos decís, no había muchos chicos. En el momento que arrancamos era Andrea y yo. Claro. Andrea era exclusiva de este canal y yo era exclusivo del 13. Mirá. Mirá vos. Qué groso, ¿eh? Bueno, vamos en ahí. Esa época existía la exclusividad, ¿viste? Sí, ahora hay un poquito, no mucho. Escuchame, y cuando vos pertenecías al elenco de Migré, ¿vos te ibas a trabajar a otro lado? No, te mataba. ¡Traición! Estabas afuera. No, pero traición. Bueno, recién hablando nombraste Migré, a Rolando Rivas. Dios, así que, ¿a dónde vamos, Karin, exactamente? Nos vamos a ir al año 73 a ver el gran éxito de Alberto Migré, Rolando Rivas, taxista. Marcelo Marcote formó parte de la segunda temporada de esta telenovela, interpretando a Quique, el hijo travieso de Nora Carpena. Mirá. ¿Por qué sos tan malo, mi amor? Contestame. No sé, me agarra. ¿Por qué? Y debo haber salido el papi. Quique. No vuelvas a decir eso nunca más. No, mamá. No, Natalia. Papá no era malo, Quique. Mamá te jura que papá no era malo. Pero mataba gente, ¿no? Por Dios. Otra vez con eso, se acabó, abajo. Ahora me voy al jardín de infantes y la vendo. Total, vamos a ver. ¿Qué dijiste, che? Ya tengo un chico interesado y todo. Quique, pobre de vos, ¿eh? Así que un chico te compra el apéndice. Él no sabe lo que es, pero yo le dije que era un ejemplar de pescado rarísimo, Ajá. Modificado. Cosa de mamá. Mirá, esa foto con Claudia. Este es el segundo año cuando entró Nora a trabajar. El segundo año de Rolando Rivas. El primero fue Solita. Y Satura. El segundo fue Nora con Satura. Sí. ¿Tenés algún recuerdo material de la época de actor? Y sí, un Martín Fierro. ¡Epa! Bueno. No es cualquier cosa. Un Martín Fierro, sí, no. Pocas cosas. La verdad que
Mis viejos conservaron un montón de cosas, revistas, fotos. Muy pocas cosas tengo yo. Pero no hay nada que vos digas, me quedé con, no sé, de Nazareno, algo que vos digas, esto me lo... No. ¿Sabés que no? No, porque algunos actores nos han contado que se llevan cosas, pero bueno. No. Decorado, no tenía pero... el hábito, ¿eh? Bueno, hay una persona de tu entorno actoral, no es médica, pero te manda este mensaje. Hola, Marcelito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, ya no sos Marcelito, ¿no? Ahora sos el doctor Marcelo Marcote. Siempre me acuerdo de aquel Quique amoroso que era mi hijito en Rolando Rivas. Las cosas que preguntabas y las cosas que decías... Eras un chico encantador, más siempre tan respetuoso, siempre, además tan buen actor. ¿Cómo te apartaste después de la carrera? Fue un placer ser tu mamá. Y me sigo sintiendo tu mamá después de tantos años. Te felicito por tu carrera de médico, por lo que te dedicaste con tanto ahínco. Un beso grande. Chao, Marce. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Gracias. Fue un placer trabajar con Nora. Un placer. Sí. Aparte fue una dupla que quedó en el tiempo. Claro. El personaje de Quique con la tía Vinagre. En realidad, ella negaba la maternidad. Por eso te digo, Rolando Rivas, la temática era el tiempo. Sí. Era de avanzada. Era totalmente avanzada. Y Alberto, sí, un tipo que... Es maravilloso. Sí, claro. Maravilloso. Escribía. Y tu hijo, que tiene 16 años, dice que quiere ser actor. ¿Vos te imaginás que le contaste, le quisiste poner el bichito a él? ¿Va para otro lado? ¿Tenés miedo que diga, quiero ser actor? No. Le pregunté si quería ser médico, me dijo, ni en pedo. Entonces va a ser actor. Me dijo que no. Por ahí, le gusta las ciencias políticas, toca la guitarra. Todavía no está definido. Que siempre, a ver... Que haga lo que le guste y que siempre le digo lo mismo. Tenés que hacer lo que te haga feliz. Es que vos sos el ejemplo de eso. Claro. Hiciste lo que te hizo feliz. Siempre hice lo que quise. Yo lo que te iba a preguntar... Claro, sé cómo me aguantó mi mujer tantos años. Si vio algún material tuyo. Sí. Sí. Yo, la verdad que yo cuando aparecen cosas mías me voy, me da vergüenza. Y la madre le ha mostrado y bueno, él sabe, pero... No me molesta con eso. Si hoy te llamaran para actuar, ¿volverías? Aunque para algo chiquito, para decir, che, tenés que hacer esto, es chiquitito, es un capítulo.